Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Santos. Yo soy de DataVideo para Latinoamérica. En primera mano, me gustaría de agradecer la ANTEC por la oportunidad de los días de hoy de estar hablando un poco para ustedes de las nuevas tecnologías de DataVideo, lo que nosotros pensamos para eventos a vivos, para eventos sociales. Muy bien, hoy yo tengo dos o tres nuevos productos de DataVideo para presentar para todos ustedes. Vamos a empezar. En primer lugar, me gustaría de hablar para ustedes sobre dos productos nuevos de DataVideo, un equipo que nosotros tenemos acerca de un año y medio, que es la Switcher S500HD, y un otro equipo es muy nuevo, ya estamos listo para embarcar para las vendas, que es lo KNU 200, que es un procesador 4K, donde yo tengo una pantalla de touchscreen, yo tengo sensibilidad a touchscreen, donde yo tengo una imagen por 4K y yo tengo cuatro imágenes por 1080 o 720p. También yo tengo la posibilidad de hacer streaming y grabador a través de este equipo. Muy bien, vamos a hablar un poco de este equipo que se llama KNU 200, que es un equipo que tiene, como ya hablé para ustedes, tienes entrada por 4K y tienes una entrada por HD, 1080p, Full HD, que se puede se conectar a una computadora o se puede conectar a una cámara externa, una PTZ, una cámara convencional, o que quieras. Entonces, con un único equipo, yo tengo la posibilidad de tener cuatro imágenes generadas de un streaming, una cámara 4K y una imagen de una cámara 1080. Lo total de cinco imágenes disponibles para este equipo. Además, tienes entrada por R y RCA. También tienes grabación por tarjeta SD y se puede hacer lo streaming a partir de ello. Acá yo tengo una visión un poco más completa del equipo. Yo tengo joystick, los botones para hacer los zoom in y zoom out, los joystick para hacer los controles de pan y tilt, los cuadros que se generan para las imágenes generadas por 4K, la parte de pone de oído, los slots para SD card, yo tengo también los botones para mixer de audio, o sea, yo tengo construido en este mixer un mixer de audio también para hacer los ajustes de audio. Yo tengo encoder para H264, y como yo hablé para ustedes, yo puedo tener 1080p o 720p. Es una nueva posibilidad para este equipo que es hacer lo streaming por vertical. O sea, entonces yo tengo este equipo la posibilidad de hacer 16x9 y 9x16. Entonces, este equipo muy completo que yo voy a hablar un poco para ustedes de esta tecnología y o por qué hacer streaming en 9x16 y no 16x9. Tienes una tela sensible a touchscreen de 14 pulgadas. Como yo hablé, tienes una entrada para imágenes de vídeo o de un PC. Entrada de vídeo 4K con loop y salida por auxiliar EPGN. Então, este equipo que nosotros apresentamos agora por lo tempo de la nave, debería ter sido apresentado por la nave 2020, pero como no se tuve la nave, nosotros apresentamos por ahora en mayo este nuevo equipo. ¿Y por qué nosotros debemos hacer un streaming por vertical y no por horizontal? Muy bien, hoy en día la gran mayoría de las personas
Estão mirando os vídeos por redes sociais através de teléfonos smartphones, telefones celulares. Ou seja, a grande maioria da gente está mirando todos os vídeos por rede social através de acá e não mais por acá. Então, por isso, nós de Data Video miramos e estamos começando com esta nova ideia de ter o streaming por 9 por 16 e também 16 por 9. Tienes um estudo que hoje em dia 70% de los jóvenes até 40 anos se miram la pantalla de teléfono celular por 9 por 16. E muito poucos, 30%, ainda se miram por 16 por 9. Então, por isso, este equipo, nós estamos sacando ele por 16 por 9 e 9 por 16. Então, este equipo é um equipo muito novo e muito versátil para se trabalhar com as tecnologias de Instagram, ou Facebook, ou YouTube. Em poucos slides mais adiante, eu vou a mostrar para vocês algumas sugerências para fluxo de trabalho. Muito bem, nós temos em la página web de Data Video, depois eu vou a disponibilizar para a gente de Antec o enlace para que se baixe o folheto mais explicativo em espanhol de la ideia de fazer vídeos em vertical. Ou seja, vamos falar um pouco do KMU 200, que é uma switcher. Eu tenho acá uma sugerência de uma charla com quatro pessoas, onde eu tenho o quadro de 16 por 9, a imagem full screen da 4K, 16 por 9, pero já estou fazendo o recorte das imagens em 9 por 16. Então, você vê que já tenho abaixo acá, já tenho acá abaixo as imagens 1, 2, 3 e 4, onde já tenho cada persona em um quadro diferente, utilizando uma única câmera por 4K. Este acá é uma sugerência do fluxo de trabalho que eu estava mostrando acá para vocês. Então, eu posso ter uma câmera 4K de qualquer marca que queira, de sua preferência, ou se quiser uma Data Video, de Block, que pode poner também, ou uma câmera de tua preferência. Eu tenho um laptop entrando por PowerPoint para fazer a parte de generar o gráfico, uma salida por HDMI, onde eu tenho acá o PCM, de que eu vou estar trabalhando, através do equipo, eu posso fazer o streaming por smartphone para Facebook, utilizando direto por acá, ou utilizando um emulador de terceiro para fazer uma live para Instagram. Además, eu tenho acá entrada para uma mezcladora de áudio. Eu posso entrar por RCA. Eu posso ter na mezcladora um, dois microfones. Ou seja, uma produção completa para um evento em vivo para canais sociais, que hoje em dia estão muito atrativo e a gente está buscando cada vez mais fazer streaming para canais sociais. Com o tema da pandemia, hoje igrejas, escolas, charlas de negócios estão todos sendo feitos através de streaming. E nós temos acá uma solução perfeita para isto. Agora eu vou falar um pouco para vocês de la SA500 HD, que é uma switcher Data Video, que tens quatro entradas por HDMI, tens uma salida de Quad Viewer e uma salida para PCM.
Esta es una switcher que nosotros tenemos acerca de un año y 30. Es que ahora nosotros sacamos un nuevo firmware para ella y que ella se puede hacer o la imagen 9x16 o la imagen 16x9. Es una switcher que nosotros tenemos disponible y cómo se mira la imagen que nosotros tenemos acá en lo gráfico. Es necesario que la cámara sea movida al revés. Ahora tienes que generar la imagen de lado para tener la imagen 9x16. Acá nos tenemos un poco más de informaciones sobre la switcher SA500 HD. Como ya hablé para ustedes, es una switcher que nosotros tenemos acerca de un año y medio. Y ahora nosotros tenemos un nuevo firmware para hacer también 9x16 o 16x9. Tienes un mixer de audio incorporado para que yo pueda hacer los mixes de audio que está llegando para mí. Pero lo más importante es, si voy a generar una imagen para 9x16, la cámara tiene que ser movida, movimentada para 90 grados, como se ve en la imagen que nosotros tenemos por ahora. Esta acá es una sugerencia de un flujo de trabajo para 9x16. Como ustedes miran acá en la imagen, yo tengo 4 imágenes de una charla, siendo que una yo tengo un laptop con una imagen para generar luma aquí. Y tres personas en una charla generando imagen para Instagram o Facebook Live. Si nosotros miramos por los flujos de trabajo, nosotros tenemos una cámara convencional, una cámara para deportes, que se puede ser una GoPro o otra marca, y una cámara BC80, una cámara de bloque de vídeo por 90 grados. Yo tengo un laptop generando carácter, enviando para una salida por HDMI, una mezcladora de audio y un nuevo equipo de data video que se llama CAP2, que es un convertidor de HDMI para USB. Yo tengo también lo CAP1, que va a ser un convertidor de SDI con loop para USB. En el flujo de trabajo, yo tengo una sugerencia para trabajar con OBS, que es una plataforma gratuita para hacer streaming, enviando para Facebook Live. O yo tengo una otra sugerencia, un laptop con un software de tercero para generar lo que para Instagram, enviarlo los vídeos para Instagram. Entonces, nosotros de Data Video estamos mirando muy, muy por lo tema de soluciones en vivo de bajo costo. Acá nosotros tenemos una sugerencia para un flujo de trabajo que usted puede adicionar hoy en tu empresa para hacer la transmisión en vivo o si quieras, si eres de una iglesia, se puede hacer la transmisión en vivo, o sea, para todo lo tipo de segmento, nosotros podemos adicionar equipos de data video y se tornar más fácil o streaming y más profesional. Como ya hablé ahora para ustedes, aquí ya tengo un poco de hablando sobre lo CAP1 y CAP2. Lo CAP1, como ya hablé, es un convertidor de SDI para USB. Que yo tengo la posibilidad de tener la incorporación de audio por SDI o yo puedo traer un audio por mini jack para hacer de un audio externo también. Y además, tienes acá un SDI para hacer lo loop para que se quiera enviar para un monitor, para enviar para una switcher, para donde quiera. Entonces, este equipo nosotros vamos a tener el próximo mes de julio. Nosotros vamos a tener disponible
para estar enviando para todos. Y ahora lo que nosotros tenemos disponible la próxima semana es lo CAPI 2, que es un convertidor, un capture box para HDMI, para USB, que tienes entrada por HDMI y tienes salida por USB. Además, yo puedo venir con lo audio incorporado por ello de la switcher por HDMI, o yo puedo traer un audio de una mezcladora por conector MIDI jack. Entonces, este equipo nosotros vamos a tener en los próximos 10 días listo para poder embarcar. Es un equipo muy versátil que se puede adicionar en cualquier proyecto. Continuando el tema de transmisión en vivo para redes sociales, hoy en día con el tema de la pandemia, la seguridad de las personas está en primer lugar. Muchas iglesias o escuelas o emisoras de TV hoy en día ya poseen las cámaras y quieren transformar esta cámara en una cámara robótica, pues no quieren hacer la inversión de dinero para hacer la compra de una cámara PTZ y quieres utilizar las cámaras PTZ que tienes disponibles, las cámaras convencionales que tienes disponibles hoy en día para mantener las personas en la iglesia o dentro del estudio para hacer la transmisión. Muy bien, nosotros de DataVinyl de data para otra. La PTR-10 es una cabeza robótica que se va a ser controlada por los controles de data video RMC-6080 o RMC-300. Todas las salidas son individuales. Yo tengo que enviar un cable por SDI o HDMI, un cable de energía y un cable de control para hacer el control de la cabeza robótica. El PTR-10T ya viene construida con la tecnología por HDBaseT. La tecnología HDBaseT no es una tecnología propietaria de DataVideo, es una tecnología que está en el mercado a muchos años y otras marcas trabajan con esta tecnología por HDBaseT. Muy bien, por lo único cable de red, yo puedo enviar vídeo, control, tally y energía. O sea, único cable de red, yo consigo tramitar todo lo que yo necesito para una transmisión. ¿Por qué yo tengo la sugerencia de utilizar una cámara PTR-10 o PTR-10T? Muy bien, yo puedo utilizar las cámaras convencionales que yo tengo y transformar esta cámara convencional en una cámara PTZ. Yo puedo optimizar el proceso de una producción más segura hoy en día sin tener la necesidad de tener mucha gente dentro del estudio. O sea, yo no necesito tener un operador, un camarógrafo dentro del estudio o de la iglesia, de donde quiera, para estar presente. Yo necesito tener una única persona para hacer los controles de estas cuatro cámaras PTZ, PTR-10. Acá yo tengo una información un poco más detallada de la HDBaseT, la cabeza PTR-10, que yo puedo transformar cualquier cámara HDBaseT en una cámara PTZ. Yo tengo la interfaz multipersonal como SDI, HDMI, control por RS-232, 422, DVI-P, Tally, Lanky. La PTR-10 se va a controlar por HDBaseT. Como yo hablé, nosotros podemos hacer los controles por los RMC-130, por los RMC-300, por las switches HS-1600T y la HS-1500T. O sea, es una cabeza muy versátil y que se va
trazer um conforto e segurança muito grande para a tua produção. Até já tenho algumas sugerências de onde nós podemos em uma conferência de esporte que se foi na Califórnia, em novembro de 2019, onde já tenho a visualização da charla. Eu tenho um camarógrafo que está em no campo de visão das pessoas que estavam sendo entrevistadas. Acá já tenho um outro exemplo, que é a visualização da gente que estava mirando por la prática em este momento. Ou seja, já estou vendo um tripé com uma pessoa, pero as pessoas principais eu não posso mirar. Câmera. Solamente está mirando la cámara, no está haciendo nada más. Acá un otro ejemplo, que se fue lo comienzo de 2020, na CES en Las Vegas, también dejando dos camarógrafos para una charla, donde yo podría tener dos cámaras con la cabeza robótica y tener el espacio libre para la visualización de la gente. Un ejemplo más, acá. Esta casa foi ano passado, acá em Brasil, em La Sete Expo. A ideia se vê bem, pero em los dois lados, nós teríamos duas pessoas que estavam mirando a câmera. Então, não tienes a necessidade. Esta é a função da PTR10, trazer mais conforto e praticidade para a produção. La PTR10 se pode trabalhar com vários modelos de câmera que se possuam Lanky, que se possuam lens remote ou que se possuam Zoom, o controle de Zoom. Então, nós temos na página web de Data Video uma lista das câmeras que estão aprovadas para trabalhar com a PTR10 e a PTR10T. Nosotros también podemos poner la cabeza en un trípode, en un tripod, o si no, nosotros podemos poner esta cámara en una base fija para la pared, como el mount que nosotros tenemos, que es el WM2, que nosotros tenemos disponible también. O sea, entonces tenemos la versatilidad para hacer este streaming. Acá una sugerencia para o fluxo de trabalho para a PTR10, trabalhando com o RM680. Então, já tenho quatro câmeras convencionais, trabalhando com quatro cabeças PTR10, e sendo controlada por um único RM680, que está a distância de até 100 metros para fazer o controle, e que para cada câmera eu consigo ter quatro presets definidos para ajustes. Ou seja, então se torna muito mais tranquilo, muito mais cômodo, muito mais prático fazer uma produção com este equipo. Nós também já temos este equipo disponível e a gente de Antec tem todas as informações que pode ajudar para este projeto. Acá nós temos uma ideia de fluxo de trabalho. Trabalhando com uma HS1600T, uma câmera PTZ150T, uma câmera PTZ140T e um PTR10 com uma câmera de bloco de data vídeo DC100, ou poderia ser uma câmera convencional. Ou seja, eu estou fazendo o mixer de três diferentes câmeras e sendo controlada por uma switcher, enviando por um roteador para fazer o streaming, para fazer a gravação, ou eu posso enviar para um projetor para fazer a projeção de meu vídeo, ou eu posso enviar para uma pantana, ou um painel de LED, o que eu queira. Acá já tenho um outro fluxo de trabalho, trabalhando com HS1600T. Também aqui já tenho três câmeras convencionales, trabalhando com três cabeças robóticas de data vídeo PTR-DST, e tudo isso
muy práctico de se mover. Yo necesito solo de un cable de KT5 o KT6 para hacer todo el envío de vídeo, audio, vídeo, control y tal, y energía para la switcher, o sea, para una producción, para eventos en vivo y eventos sociales muy prácticas. Y acá nosotros tenemos algunos kits que nosotros estamos trabajando hoy en día en DataVideo para atender de inmediato la necesidad de la gente hacer el streaming. O sea, nosotros tenemos un paquete que se va de una simple cámara con un encoder hasta un paquete más grande para atender una producción más grande. Entonces, este paquete que nosotros tenemos acá, nosotros tenemos una cámara de block BC50, un encoder NBS 33 para hacer el streaming para YouTube, Facebook, la página web, para donde quiera. Un mixer de audio, una mesa mezcladora de audio para tu audio. Un laptop, una computadora con un roteador para hacer los controles de ajustes de la cámara. Entonces, la gente de Antec va a tener los precios para este paquete y para los demás que yo voy a mostrar para ustedes. Ustedes necesitan de más información sobre estos paquetes, por favor, hable con la gente de Antec y ellos podrán estar ayudando todos ustedes para enviando la sugerencia, los precios y cómo armar todo lo paquete. Yo tengo acá también un otro paquete, que es un paquete un poco diferente de lo primero, porque este acá yo estoy poniendo un convertidor de data video, un DAC 8P, que yo tengo la entrada por SDI, ella tiene el loop en SDI, yo tengo una salida por HDMI para que yo pueda hacer el monitoreo de lo que estoy enviando para wiring. También yo tengo un NBS33, una mezcladora de audio, un roteador y un laptop para hacer los controles de la cámara y para saber si está enviando toda la información por internet. Acá yo tengo un otro paquete, que es un paquete un poco diferente, porque este paquete acá yo tengo una switcher SE500 HD que se va a poder trabajar por 9x16 o 16x9. Trabajando con una cámara PTZ Data Video, PTZ140TH, que viene con este HBT11, que es un convertidor de HDBT para HDMI. Y con eso yo puedo transformar una cámara PTZ, PTZ con tecnología HDBT en una cámara por HDMI. Y además transformar esta cámara en una cámara POE. También yo tengo acá la sugerencia de un mezclador de audio. Yo tengo un tablet, una sugerencia de tablet trabajando con un aplicativo Data Video de la SE500 HD que es gratuito, que está en la página web de Data Video, que se puede bajar gratuitamente para hacer los controles de las cámaras y de la switcher, y un NBS33 para hacer los streaming para las redes sociales. Acá yo tengo una otra sugerencia, ahora trabajando con la switcher SE500 SE650 y también una cámara PTZ150, que es una cámara que tiene los zoom de 30 veces, regresan volviendo acá a la PTZ140 tiene un zoom de 20 veces y la PTZ150 tiene el zoom de 30 veces. La SE650 tiene dos entradas por HDMI y dos entradas por SDI. También tiene disponible el mezclador de audio para hacer el ajuste integrado a ella y acá trabajando
com encoder NVS 33 de Data Video. Neste próximo flujo que nós temos acá, nós temos uma sugerência de uma câmera PTZ-140T, duas câmeras PTZ-140T, trabalhando com a switcher HS1600T. E acá eu tenho o monitor Telini 700K, que é um monitor data video com entrada por HDMI e tem saída também por HDMI, ou seja, uma produção portátil trabalhando com a tecnologia HDBaseT e a switcher HS1600T. Acá eu tenho um outro flujo de trabalho, trabalhando com a PTZ-150, a SA500HD. Eu tenho acá um gravador, que é um gravador HDR1, que se vai gravar por USB, um dongle de USB, em H.264. Eu tenho acá um monitor TNM 700K, que eu tenho lá entrada e eu tenho a possibilidade de fazer o loop. E este loop eu estou enviando por lo CAPI2 para fazer a conversão de HDMI para USB e fazendo o streaming através de uma OBS ou uma plataforma que queira, enviando para YouTube ou Facebook com esta possibilidade. Agora, nós temos acá um outro fluxo de trabalho, trabalhando com um encoder data video, que é um encoder que tem quatro entradas, que você pode fazer o encoder para quatro diferentes plataformas no mesmo tempo. Además, o NVS40 se pode trabalhar como uma switcher por IP, porque é possível fazer o câmbio das imagens através do web browser que esse equipo tem. E também pode fazer o decoder de um sinal que você tem em uma nuvem. Eu posso fazer o decoder e reencodar e enviar para o AI de novo. Então, acá nós temos uma sugerência com NVS40, com uma câmera B600, um laptop para PowerPoint. Se eu quero pôr um áudio delay, se eu tenho algum problema de delay de áudio, nós temos AD100M, que é um delay, áudio delay de data vídeo também. Ou seja, um outro fluxo de trabalho disponível de data vídeo para vocês. Muito bem, a ideia é não ocupar muito do tempo de vocês com a apresentação de data vídeo. A ideia é informar o que nós temos. Nós estamos trabalhando junto com a gente de Antec para dar a melhor opção para vocês neste momento. Sim, data vídeo tem outros e outros equipos que nós temos. Nós estamos já falando com a gente de Antec, nas próximas semanas nós vamos falar sobre um produto em específico e depois sobre um novo produto em específico, fazendo transmissões mais pequenas, de 10, 15 minutos, e falando em específico de um produto. Acá eu tenho meu nome, eu tenho meu correio eletrônico. Se quiser, me envie um correio eletrônico com alguma dúvida, ou agora já estou disponível para alguma dúvida que se queira neste momento. A gente de Antec, eles são capacitados a responder qualquer dúvida de equipamentos data vídeo. Eles podem fazer um estúdio para fazer um projeto para vocês. Ou seja, estamos disponíveis para qualquer momento estar ajudando. Não sei se nós temos
alguna duda, eu estou disponível acá para esclarecer. Sí, nosotros tenemos, yo tengo una pregunta acá de Manuel Guerrero Amírez. Gracias por estar acá, Emanuel. Sí, yo voy a estar disponibilizando este flujo de trabajo para la gente de Antec, para que ellos puedan enviar para usted tan pronto posible. Yo tengo algunos flujos que están en castellano, que están en español, yo tengo algunos que están en inglés, que se me permite, yo puedo enviar de inmediato para ellos en inglés, que se envíe para usted. Y también yo voy a disponibilizar para ellos lo enlace para la página de Data Video, por favor, para la página de Data Video, donde nosotros tenemos todos los flujos de trabajo. Un minuto, por favor. Todos los flujos de trabajo. Ok. Acá nosotros tenemos la página web de Data Video. Cuando se mira acá, nosotros tenemos la página global. Y acá nosotros tenemos la página para Latinoamérica, que nosotros estamos intentando casi siempre estar actualizando y echando en castellano o en portugués, no mi caso. Si yo clicar acá, yo tengo una solución para transmisión de streaming vertical. Es necesario solo hacer el preenchimiento de acá y que ustedes puedan bajar, y que se puede bajar los folletos de los flujos de trabajo sin problema ninguno. ¿Tá? Entonces nosotros tenemos disponible acá esta información, que si quiere bajar los flujos de trabajo, ya se puede tener disponible para bajar. Ok. Claudio, hola Ricardo, te envío un correo a unos días, pero aún no he tenido respuesta. Claudio, yo no estoy seguro de ter recebido tu correo, pero se puede me enviar de nuevo. Por ahora, yo voy a mirar por ahora se está llegando acá, pero yo no me acuerdo de este correo Total Show Pro en mi caja de entrada. Se puede enviar, yo voy a mirar esto para responder para ustedes de pronto, o si quiera enviar un correo para gente de Antec, ellos también pueden hablar conmigo y podemos trabajar juntos. Ok. Cesarín, nosotros también vamos a providenciar o envío para ustedes los flujos de trabajo. Omarito. Omarito. Ok. Sí, Omarito, nosotros ya voy a disponibilizar para la gente de Antec este flujo de trabajo que yo tengo acá para que ellos puedan enviar para ustedes. Si puede, por favor, enviar tu correo electrónico, nosotros vamos a enviar para ustedes. Y como yo hablé, déjenme regresar acá. Ok. Como yo hablé para ustedes, acá está mi correo electrónico. Si quieres enviar un correo para mí, yo puedo también enviar para ustedes los flujos de trabajo que nosotros tenemos disponibles, o que está en la página web y o que no está, y este es también que yo me mostré ahora para ustedes. ¿Tienes alguna duda más? Yo estoy disponible por acá para responder cualquier duda. A Data Video, hoy en día, nosotros estamos teniendo
la preocupación muy grande en atender la gente que está en busca de hacer streaming fácil y de inmediato. Entonces, por eso que nosotros sacamos estos flujos de trabajo que yo mostré para ustedes, que se puede empezar pequeño y se va hasta una categoría más grande, que los tiempos se puede adicionar nuevos productos y se va creciendo los pocos. Muy bien, yo no pienso que nosotros tenemos más preguntas. Yo gustaría de agradecer en nombre de DataVideo a la gente de Antec. Gracias por la oportunidad. Vamos a organizar otras charlas, otras lives para hablar sobre un producto en específico, en la gente. Gracias a todos que estuvieron este tiempo con nosotros, acá ocupando su tiempo para comprender un poco más lo que es DataVideo y lo que DataVideo puede, junto con Antec, ayudar en los mercados de México. Yo sé y nosotros sabemos que estamos pasando por un momento muy difícil por todo el mundo, principalmente ahora por Latinoamérica, que nosotros tenemos un alto número de personas con COVID-19. Todos están intentando tomar los cuidados posibles para que nosotros pasamos juntos a pasar por este momento difícil. Conte con nosotros de DataVideo, conte con nosotros, con la gente de Antec para ayudar a ustedes. Discúlpeme por mi castellano, yo soy de Brasil, yo no tengo mi español muy bueno, pero yo intento hacer lo mejor para ayudar a todos ustedes. Gracias más una vez. Más una vez, mi correo electrónico está acá. En cualquier momento, contácteme o contacte a la gente de Antec para que podamos ayudarte de pronto. Yo estoy disponible a cualquier momento para ustedes. Gracias más una vez.